Now, having visited Lanzarote for the very first time, I can see it is a real sporting destination. And to bring an event, the World Mountain Running Championships, to Lanzarote, I think is a perfect fit, because we have the sport and we also have the nature. So we're running on this amazing, beautiful volcanic island that is incredibly, incredibly special. Allow me to translate, is it okay? Bueno, gracias a todos por acogernos aquí. Jonathan, ¿saben?, es el presidente de la Asociación Mundial, 6 veces campeón del mundo, él mismo, ¿saben?, gran corredor por derecho propio. I also know I have to thank Manuel here, because he has taken time from his holiday to be with us. That, I think that's a clear indication that there's a lot of passion for sport and bringing great events to Lanzarote. Bueno, dice que agradece especialmente toda la gente que ha dejado las vacaciones de este puente por venir, como por ejemplo Manuel, y que sabe que ese es un síntoma de la afición que hay por las carreras de montaña en todas las Islas Canarias y en Lanzarote. So to finish, I'm really looking forward to bringing the world of mountain running here to Lanzarote in 2020, and we're really excited. So we'll see you next year. Sí, estoy muy contento de confirmarles que el año que viene estará aquí el Mundial 2020. Nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias. Yo creo que es un verdadero privilegio para Aria, para Lanzarote y para Canarias y para España. La primera vez que se va a celebrar un campeonato del mundo. Para nosotros es una responsabilidad muy grande. Y la verdad que hoy yo estoy emocionado por dos cosas, la verdad, ¿no? No solo por tener a todo un campeón del mundo y que haya dado esta decisión tan importante para nosotros, sino tener a mi lado también a otro ídolo de la juventud, como es Manolo López, el gato de Aruca. La verdad que es un día de muchísimo entusiasmo, ¿no? Por lo tanto, recoger las palabras del director general, don Manolo, en el que se compromete a estar a la altura de las circunstancias del próximo año. Es un evento con muchísima importancia y en el que el municipio de Aria, a pesar de tener unos recursos limitados, está preparado para organizarlo con el apoyo de todas las administraciones, como lo estamos teniendo a lo largo de esta próxima edición del 2019, como lo estamos haciendo a través del Cabildo, que hoy está aquí presente su consejero, al que quiero agradecerle enormemente el apoyo para la edición presente. Evidentemente te vamos a pedir apoyo para la edición futura. Pero tampoco me quería olvidar, porque la política o el político está aquí siempre de paso, ¿no? No me quería olvidar de que está, el año que viene será la décima edición. Una décima edición que ha arrancado con el interés de otras personas porque la prueba esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Por lo tanto, agradecer a las corporaciones que han participado, a todos los técnicos que han hecho posible que el próximo año tengamos la posibilidad de ser campeonato del mundo. Por lo tanto, la enhorabuena es para todos y muy buenos días. Gracias.